En, publico después un libro titulado eh, Prosemas o Menos, en el que también, repito, esta visión de mí mismo irónica, distante, eh, en el mismo tono que el poema anterior, y les voy a leer como ejemplo el titulado Así parece. Acusado por los críticos literarios de realista, mis parientes en cambio me atribuyen el defecto contrario. Afirman que no tengo sentido alguno de la realidad. Soy para ellos sin duda un funesto espectáculo. Analistas de textos, parientes de provincia, he defraudado a todos. Por lo visto, ¿qué le vamos a hacer? Citaré algunos casos. Ciertas tías devotas no pueden contenerse y lloran al mirarme. Otras, mucho más tímidas, me hacen arroz con leche como cuando era niño y sonríen con tritas y me dicen qué alto si te viese tu padre. Y se quedan suspensas sin saber qué añadir. Sin embargo, no ignoro que sus ambiguos gestos disimulan una sincera compasión irremediable que brilla húmedamente en sus miradas y en sus piadosos dientes postizos de conejo. Y no solo son ellas. En las noches mi anciana tía Clotilde regresa de la tumba para agitar ante mi rostro sus manos armentosas y repetir con tono admonitorio. Con la belleza no se come. ¿Qué piensas que es la vida? Por su parte, mi madre ya difunta, con voz delgada y triste, Auguro un lamentable final de mi existencia. Manicomios, asilos, calvicie, blenorragia. Yo no sé qué decirles, y ellas vuelven a su silencio. Lo mismo, igual que entonces, como cuando era niño. Parece que no ha pasado la muerte por nosotros.